Amigos de Canal 8, Televisión Abierta para la Comunidad, bienvenidos a este espacio dedicado a la seguridad, educación vial y también a comentarles algunas de las novedades que hacen a la actividad de la seguridad de la educación vial en nuestra ciudad. La semana pasada tuve, yo digo, el privilegio y el honor, de alguna forma, por así decirlo, de ser invitado por ambos bloques del Consejo Deliberante de nuestra ciudad para expresar mi opinión técnica respecto a este proyecto que se está desarrollando y está en plena etapa de estudio de el estacionamiento medido en las calles céntricas de nuestra ciudad. Esto puede resultar un poco tal vez preocupante para algunos, porque piensan que el costo de pagar un estacionamiento puede ser muy gravoso, muy oneroso, pero en realidad tenemos que pensar de que Rufino está en una etapa muy muy clara de progreso en cantidad de vehículos automotor. Es decir, el parque automotor que en este momento está imperando en nuestra ciudad ya hace pensar en que hay que tomar algún tipo de medidas para permitir el estacionamiento correcto y la comodidad, por supuesto, del usuario de la vía pública. En algunas horas, especialmente frente a bancos, frente a instituciones como la cooperativa, la municipalidad, etc., nos encontramos aquellos que podemos andar en un vehículo a motor con un problema gravísimo para estacionamiento. Y he dicho bien claro, vehículo a motor, porque esto incluye también a motovehículos en general, que se ven también con problemas para el estacionamiento en pleno centro de la ciudad. Si son motos, los espacios reservados para motos que están delimitados en el radio del microcentro están ocupados por vehículos, por automóviles. Y esto también, de alguna forma, preocupa a los conductores o a los propietarios de motovehículos, que también se ven desbordados por esta situación, que se le debe evidentemente encontrar algún tipo de solución. El proyecto que presentó el doctor Traini es un proyecto innovador, es un proyecto que tiende a suplir esta necesidad que de aquí en más se va a presentar con mayor complejidad. Digo esto porque evidentemente el parque automotor va a seguir aumentando. Esto es una consecuencia lógica que se puede observar día a día. Rufino ha dejado de ser, como yo les comentaba a los concejales, una ciudad tranquila. Es una ciudad que realmente está recibiendo los desbordes sociales de todo tipo, ya sea la inseguridad en general y también la cuestión vial, que ha transformado en la ciudad en una ciudad de riesgo de accidentes de tránsito. Como les decía, el parque automotor, que no es solamente de nuestra localidad, sino también de localidades vecinas, de gente que viene a hacer trámites bancarios, trámites relacionados con la salud, estudio, hacer algún tipo de compra en los distintos comercios de nuestra ciudad. Entonces, evidentemente, esta forma creciente, en forma alarmante, de los vehículos, hace indudablemente que las autoridades comiencen a perfilar algún tipo de estrategias como para descongestionar por lo menos el microcentro. Bueno, y el estacionamiento medido es uno de los recursos que puede aplicar el municipio. Por supuesto, como yo le expresaba a los concejales, este proyecto, de prosperar, porque todavía está en una etapa de estudio y evaluación, ya que hay vecinos que no están a favor del proyecto, pero evidentemente, de ser aplicado, no se puede, digamos, tenerlo como experiencia. Esto, una vez que se aplique, hay que instrumentarlo adecuadamente y aplicarlo en forma ya preestablecida. ¿Por qué? Porque va a hacer falta un señalamiento vial adecuado, va a hacer falta capacitar al personal que va a estar haciendo este tipo de control y además, por supuesto, imprimir las constancias respectivas
para que la persona que va a ocupar el espacio público por una hora, dos horas, lo que fuere, reciba el comprobante que acredite ha pagado este derecho. Consecuentemente, como también hablábamos con las autoridades del cuerpo legislativo de nuestra ciudad, esta medida que contempla, como decíamos, el estacionamiento medido, no es la única que hay que analizar. Hay una serie de acontecimientos, por decirlo de alguna manera, de hechos y de cuestiones que están relacionadas íntimamente con el tránsito urbano que deben ser de alguna forma analizadas para lograr que la situación del tránsito rufino mejore. Esta es una situación, por supuesto, política, netamente política, porque las decisiones que hay que tomar son evidentemente políticas. Es decir que la parte que a mí me corresponde en este momento de haber asistido a una invitación de los concejales es obviamente la parte técnica nada más. Yo no puedo comprometerme en la parte política porque no soy concejal ni soy integrante del Departamento Ejecutivo Municipal. Es decir que los aportes que yo pueda realizar a las autoridades es a título personal, como un vecino más que ha trabajado mucho la problemática del tránsito vial y que, por supuesto, al ser invitado tengo la obligación como vecino de concurrir a exponer mis ideas, a colaborar si es necesario y, por supuesto, a orientar en todo lo que tenga que ver para ver si este proyecto es viable de aplicación o no. También quiero contarles de que no hemos hablado solamente de este proyecto, sino, como les decía, de la posibilidad o la necesidad de trabajar sobre un código de tránsito único, un código de Rufino, de nuestra ciudad, a donde se contemplen las situaciones puntuales que en este momento están ocupando y preocupando a las autoridades. Tenemos que trabajar todos en este tema, porque yo creo que todos los rufinenses, por supuesto, como usuarios de la vía pública, tenemos que estar comprometidos a poder trabajar en estas cuestiones que son básicas para garantizar la seguridad, nuestra integridad física, los bienes de la comunidad y especialmente preservar eso tan valioso que tenemos las personas, que es la vida, que es única e irreemplazable. Ya demasiadas lágrimas hemos vertido los rufinenses como consecuencia de los accidentes de tránsito. Por eso, seamos conscientes de esta situación, trabajemos todos juntos, mancomunados, en una ciudad que necesita estar liberada de accidentes de tránsito.